Jornada 32 del Brasileirao con aroma a definición, a final. En el Arena Corinthians jugaba el líder, Timão Corinthians, ante una de sus sombras, el Palmeiras, que quería ganar para acercarse en este tramo final del torneo. En el arranque del juego a los 27, Guilherme Arana toca con Rodriguinho la pelota al segundo palo para que el paraguayo Romero llegue para definir. Dudosa la posición de Rodriguinho, pero no preguntó, no le interesó a Romero, que logra cachetear la pelota en el segundo palo y poner el 1-0 del partido. Era mejor el equipo de Corinthians, que le daba otra bofetada más a Palmeiras. A los 30, el córner es de Claisson y Valbuena llega para pecharse la pelota en el segundo palo que sobraba después de que Dudrasena intentara despejar con la cabeza. El chanfle fue perfecto y Valbuena también con el tereré en la mano llegaba para definir y que Corinthians se ponga 2 goles arriba tan solo cuando apenas iban 30 minutos de juego. Pero a los 35, Jerry Mina encuentra el ascensor de la alegría para subirse, meter el frentazo, sacarse encima su marcador a Rodriguinho y poner el 1-2 para que el Verdão se meta otra vez en partido después de las 2 cachetadas que le había dado el equipo de Corinthians, que jugaba mejor. Parecía que no iba a reaccionar Palmeiras, pero sí lo hizo. Y con este tanto de Jerry Mina se metía otra vez en partido. Pero a los 36, Edu Dracena forcejea con Jo y termina generando esta infracción que el árbitro entiende como penal. Y el gigante Jo llega para definir. Pone la pelota al lado del palo izquierdo. El arquero para un lado, la bola para el otro. Y Jo le daba la ventaja a Corinthians de 2 goles para ponerlo 3-1 arriba e irse con serenidad y tranquilidad al entretiempo. Palmeiras necesitaba salir a buscarlo el partido. Por eso el entrenador modificó algunas piezas. El equipo se paró 5 o 10 metros más adelante en la cancha. Se ilusionaba con este tanto de Moisés. Golazo, pedazo de gol del número 10, que termina encontrando esta pelota en un ángulo muy difícil para rematar, pero lo hace bien a los 68 minutos para ponerlo 2-3 a favor de Corinthians. En el final del partido, partido caliente, con temperatura de final, de definición, no le alcanzaba a Palmeiras, le sobraba con la ventaja conseguida en el primer tiempo a Corinthians para seguir siendo líder del Brasileirão.